Claudia llamó por teléfono, efectivamente el tema me pareció más que pertinente. Yo acabo de estar además hace unas 3 semanas en Ecuador en un encuentro sobre feminismos populares y me tocó trabajar sobre todo sobre la situación de la mujer en América Latina y darme esos informes de la CEPAL, esos informes interminables, que son la verdad muy contundentes también. Y en el marco de ese encuentro trabajamos algunas hipótesis sobre extractivismo y patriarcado, algo que sabemos que ha generado cierto temblor en las masas masculinas, pero para aliviarlos un poco, quiero decirles que en realidad yo pensé una charla dividida en 4 partes. En una primera parte voy a dar el marco dentro del cual yo comprendo o hago la lectura de la mega minería y el extractivismo, cuáles son los conceptos marco. Una segunda parte en la cual voy a hablar sobre algunos de los mitos. Nosotros en ese libro que acaban de mostrar acá recién, en los 15 mitos de la minería transnacional, hacemos un detalle bastante exhaustivo de cuáles son los mitos esenciales que constituyen el discurso prominero de parte de las cámaras empresariales y los actores políticos. Yo solamente voy a tomar algunos, aquellos que tienen que ver con el desarrollo y con el empleo, la minería como generadora de empleo. En una tercera parte voy a hablar sobre los derechos humanos, porque uno de los temas que me parece fundamental y que desde el oficialismo también se tiende a desdibujar es que detrás de lo que definimos o detrás de toda la discusión en torno a lo que es sustentabilidad, detrás de la discusión de lo que se entiende por desarrollo, en realidad uno de los elementos fundamentales que está en cuestión es qué entendemos por democracia. Y como efectivamente esto viene de la mano de la apertura de un nuevo ciclo de violación de derechos humanos, me parece interesante dejar constancia de eso. Y en la última parte voy a hablar sobre el rol de la mujer en las luchas socioambientales y en qué sentido podemos hablar o asociar extractivismo y patriarcado. Así que aquellos que han venido por lo último, sí, claro, aquellos se pueden ir o algunos van a tener que quedarse. Comprender la época actual es el del consenso de los commodities. En varios artículos yo he tratado precisamente de mostrar que en América Latina, no solo en Argentina, en los últimos 15 o 20 años hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities. Recuerden que el consenso de Washington estaba asentado sobre la valorización financiera y el llamado ajuste estructural que produjo un nivel de exclusión muy alto en las sociedades latinoamericanas. Ahora bien, en la actualidad estamos pasando un momento, una época que podemos garantizar, o un ciclo, perdón, que podemos garantizar como consenso de los commodities, en tanto y en cuanto está asentado sobre la producción de materias primas a gran escala, más aún la exportación de materias primas a granel, desde los países llamados periféricos o dependientes hacia los países poderosos o centrales. Entonces, ese es el cambio de época al que hemos asistido, que hace que efectivamente el consenso de los commodities abarque no solo a los gobiernos llamados de corte neoliberal o conservador, sino también incluya de manera más precisa a los gobiernos que consideramos como progresistas o de centroizquierda, que han desarrollado todo un discurso acerca de las ventajas comparativas en virtud del alto precio de los commodities o de las materias primas en la actualidad. Por commodities entendemos aquellos productos que tienen un precio más bien un precio internacional, un precio estandarizado a nivel internacional, y eso abarca desde productos alimentarios como el maíz, la soja, el trigo, todo transgénico, los minerales y los metales, básicamente. Esos serían los commodities, pero en la lectura que hacemos del extractivismo vamos a ver que efectivamente incluye también otras cuestiones. Pero en todo caso, históricamente América Latina ha exportado materias primas, no estamos negando eso,
Lo que estamos poniendo el acento es que efectivamente en los últimos 15 años se ha acentuado el proceso de extracción y exportación de bienes o materias primas a gran escala hacia los países más poderosos. Algo que además en los últimos años se ha complejizado mucho más a partir de que ha ingresado, digamos, de manera muy fuerte China como un actor económico y político esencial para las economías latinoamericanas, ¿no? Entonces, es en realidad el consenso de los commodities abarca, digamos, va más allá de la caracterización político-ideológica que hagamos de los gobiernos, pero es algo más que un orden económico financiero, podríamos decir. Es también un orden político-ideológico que pone el acento, insisto, en las ventajas comparativas de América Latina, desdeñando o minimizando las consecuencias que la implementación que esos emprendimientos a gran escala tienen en los territorios. Esto es, las grandes asimetrías económicas, sociales y ambientales que esto genera, ¿no? Y por ende, el proceso de, podríamos decir, de violación de derechos humanos que conlleva precisamente estas nuevas desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales. Una cuestión fundamental a tener en cuenta, y que sobre todo nos aparece muy claro en los últimos años en todos los países latinoamericanos, es que este es un modelo de acumulación acelerada, que tiene un carácter muy vertiginoso, ¿no? En términos de aumento de megaproyectos mineros, sojeros, que tienen que ver con los biocombustibles, que tienen que ver con las represas hidroeléctricas al servicio también de este sistema extractivo. Y por ende, si estamos frente a un modelo de acumulación acelerado, la contracara es también la desposesión acelerada de tierras, bienes, territorios y por ende también desposesión de derechos. Esto me parece que es un punto fundamental cuando uno habla del carácter vertiginoso o acelerado del modelo. La categoría que atraviesa la literatura crítica latinoamericana es la de extractivismo o neoextractivismo. Pueden utilizar cualquiera de ellas. Pero los propios movimientos sociales hoy en día utilizan esta categoría para dar cuenta precisamente que estamos frente a un patrón de acumulación, ¿no?, por desposesión basado en la sobreexplotación de bienes naturales escasos o agotables, ¿no? Y también estamos ante la expansión de las fronteras de explotación del capital hacia territorios antes considerados como improductivos. Ese tema también es fundamental cuando miramos el paisaje latinoamericano, porque efectivamente antes la Amazonía parecía como un territorio, en ese caso, improductivo, inalcanzable, lejano, aislado. Las altas cumbres de la cordillera también aparecían como inalcanzables. Hoy en día todos los territorios son valorizados por el capital frente a la presencia de estos bienes naturales. Por supuesto que la tendencia que todos los economistas, politólogos, etcétera, especialistas subrayan, es el proceso de reprimarización de la economía, esto es, la especialización productiva que caracteriza cada vez más a nuestros países en uno, dos, tres commodities, ¿no?, que trae como consecuencia también una distorsión de la estructura productiva. Yo antes hablaba del ingreso de China a, como potencia en la economía latinoamericana. El ingreso de China, que exige, que demanda más materias primas, desde la soja, todos los minerales, petróleo y gas, efectivamente genera lo que se llama un efecto de reprimarización. Frente al alto precio de las materias primas, todos los países, inclusive, por ejemplo, Brasil, que es un país que tiene una economía diversificada, es un país que se ha reprimarizado precisamente en función de estas ventajas comparativas, que tienen que ver con el lugar, insisto, tradicional que se le ha asignado a América Latina en el proceso de división internacional del trabajo y que ahora se ha actualizado, digamos, de manera casi digamos, extrema. Hay dos tipos de dinámicas que nosotros distinguimos para analizar sobre todo el modo en cómo estos mega emprendimientos, porque estamos hablando
no de pequeños o medianos emprendimientos, sino de grandes emprendimientos, una gran envergadura que exige una gran inversión de capital, ¿cómo intervienen en los territorios? ¿Cómo desembarcan en los territorios? Hay dos tipos de dinámicas que nosotros detectamos como centrales, muchas veces entrelazadas entre sí. Una es la dinámica del enclave, que caracteriza actividades como la megaminería o también la explotación petrolera, ¿no? O de gas, y que ahora viene asociada mucho más claramente, sobre todo, a la explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la metodología de la fractura hidráulica. La dinámica del enclave está asociada precisamente a esa dinámica económica que hace que las empresas desembarcan en los territorios y desestructuran las economías preexistentes, reorientándolas, ¿no? Pero las desarticulan primero, las desplazan, ¿no? Y las reorientan en función de su presencia central. De esta manera, obviamente, sobre todo lo vamos a ver en la megaminería, las empresas desembarcan en el territorio y compiten con la agricultura, con la ganadería, con el turismo, por tierra, por recursos como el agua o la energía. Pero además, en la medida en que esto se instala en localidades alejadas o pequeñas y medianas localidades de todas las provincias de nuestro país, o de muchas provincias de nuestro país, las empresas, que son en general grandes transnacionales, se configuran como un Estado dentro del Estado, ¿no? Que tiende, en ese sentido, no solo a controlar la economía, sino también a controlar la producción y reproducción de las propias poblaciones en el lugar, repercutiendo eso de manera muy fuerte en la condición misma de ciudadanía de la población. Entonces, la dinámica de enclave es esta de la configuración de una suerte, si ustedes quieren, de estado extraterritorial por parte de las empresas que controlan un territorio. Pero además, en términos económicos, cuando hablamos de enclave, estamos subrayando el hecho de que no generan un derrame o encadenamientos endógenos relevantes, sino que más bien producen un proceso de fragmentación entre la actividad en la cual se localiza, la ciudad en la cual se localiza y el resto de la economía o la sociedad regional y nacional. Y se configura como un espacio socioproductivo dependiente que tiene relación con el mercado externo. La dinámica de desplazamiento nos pareció adecuado en las últimas discusiones que hemos tenido con los distintos equipos que trabajamos estas cuestiones, está más ligada a, por ejemplo, un modelo que algunos no asocian con el extractivismo, que es la del agronegocio, ¿no? Sobre todo, tengan en cuenta que el agronegocio, la soja, pero puede ser también biocombustible y otras cuestiones, generan, digamos, en la medida que implica una expansión de las fronteras de explotación, generan desmonte, deforestación y terminan por expulsar a poblaciones, ¿no?, campesinas e indígenas de sus propios territorios. Por eso nos pareció que la dinámica ahí, más que de enclave, es una dinámica de desplazamiento, porque lo que el agronegocio hace es desplazar comunidades y vaciar el territorio de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes que hay muchos economistas que hablan de la soja y ponen el acento en que la soja es un modelo de agricultura sin agricultores, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con esa dinámica también de vaciamiento de los territorios ante la presencia también de altas tecnologías que no exigen, digamos, mayores puestos de trabajo. Pero algo que está dando mucho que hablar en América Latina tiene que ver con las mega represas, ¿no? Las represas hidroeléctricas que se realizan, por ejemplo, en Brasil hay muchísimo, una cantidad enorme de proyectos, pero también en el sur de Chile hay una gran cantidad de represas que están efectivamente, cuyo objetivo final es aportar energía para los proyectos extractivos que se están planificando en la región. Otra cuestión, y con esto termino la parte, la parte más marco. Hablamos de gran escala, hablamos de sobreexplotación, de tendencia a la reprimarización y sobre todo de un aumento de la conflictividad en toda América Latina ligado precisamente a la expansión acelerada, vertiginosa, de estos mega emprendimientos cuya dinámica es vertical, ¿no?
cuya dinámica es vertical en tanto y en cuanto buscan imponerse sobre las poblaciones, ¿no? Y generan fuertes conflictos sociales.